Sí, buenas tardes. Un servidor, Alfonso Cortés Ramírez, jefe del Departamento de Cultura del 21 Ayuntamiento de Tecate, les hace la más cordial invitación para que este lunes 28 de noviembre a las 12 del día nos acompañen a la inauguración de los murales que quedarán aquí en la Casa de la Cultura. Estos murales han sido obra y creación de las artistas estudiantes a cargo del profesor Israel Hernández, quien ha coordinado estos bonitos trabajos, junto con la señora Carolina, quien ha sido la creadora del grupo Stencil 60. Aprovechamos para invitar a todas las personas de 60 años o más que se integren a este grupo Stencil 60. Ese es el nombre y ese es el fin: involucrar a los jóvenes adultos de la tercera edad. Bueno, este trabajo de los murales estará siendo inaugurado este día 28, y el día 30 inauguramos la primera escultura que deba tener la Casa de la Cultura a cargo del artista Rodolfo Obregón, mejor conocido como Rosco. El día miércoles 30 a las 12 del día inauguraremos esta bonita escultura. Venimos el día de hoy, 25 de noviembre, de inaugurar un bonito mural, el primer mural que está en el Club de la Alegría y que es el principio de este proyecto para ir a hacer al resto de los clubes de la Alegría otros bonitos murales. Estamos con la mejor disposición para seguir trabajando en coordinación con DIF, y bueno, les recordamos, la Casa de la Cultura es de todos. Bienvenidos.